Hola, hoy a este video le toca el turno de analizar la escala melódica menor, particularmente lo que se refiere a su uso dentro de un blues tradicional. Vamos a ver dos casos muy simples y de muy rápida aplicación en la que esta escala tan importante en el jazz puede ayudarnos a darle un color nuevo a nuestras improvisaciones. Así que sin más, vamos allá. La escala melódica menor es una escala muy interesante porque pensemos, vamos a trabajar en la. Lo hacemos porque estamos a la mitad del diapasón y eso nos hace que sea más fácil todo. Evidentemente, todo esto, como siempre digo, puede ser transportado simplemente moviendo la posición a las diferentes tonalidades sin ningún problema. Do mayor. Famoso do, re, mi, fa, sol, así, do en la. Tiene una característica interesante para lo que nos toca analizar hoy, que es que su tercera, 1, 2, 3, es mayor. Y su séptima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también es mayor. La tercera y la séptima son las notas de la escala que más carácter y color e identidad le dan a un acorde. Entonces este acorde es mayor por sus dos esquinas. Si analizamos el acorde menor, voy a usar el acorde dórico, pero el eólico o el natural menor, funciona igual. Tiene 1, 2, 3, la tercera es menor, la séptima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, también es menor. O sea, es un acorde menor por ambos polos. El acorde que nos toca hoy, la escala que nos toca hoy, tiene como tercera una tercera menor, por eso se llama melódico menor. Pero la séptima es mayor. Entonces una escala que tiene dos esquinas diferentes que se oponen la una a la otra, que la hace muy interesante. Vamos a trabajar un blues como ejemplo en la mayor, pero esta escala es muy útil naturalmente para tocarse en armonías menores. O sea, si nuestro la fuese la menor, la escala melódica menor, le queda como anillo al dedo. Pero eso no es lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa hoy es su utilización en una vuelta de blues de 12 compases mayor, tradicional. Para meterla en ciertos lugares clave, le van a dar a nuestra, como decía al principio, a nuestra improvisación un color particular con mucha influencia del jazz. Les voy a enseñar de la escala, que evidentemente se puede tocar en todos lados del brazo, en todas sus disposiciones, ya sea que sean hacia acá o hacia allá, en todos lados se toca, pero para los efectos de esta lección, desde una perspectiva muy, 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 muy práctica y de pronto utilización, o sea que ustedes pueden utilizarla muy rápidamente, es primera, segunda, tercera menor, cuarta, quinta, sexta, séptima mayor y la octava. Esta es la posición que nos debemos aprender. De muchas vueltas hasta que la dominemos, hasta que la memoria muscular
la tenga en su cajita de herramientas. Y entonces vamos a poderla utilizar en dos lados. La vamos a poder utilizar, esta es la escala melódica menor de La. La primera aplicación de la escala melódica menor que vamos a ver hoy es muy fácil de memorizar porque coincide con la tonalidad. O sea, si estamos, y esto es lo que vamos a hacer, tocar sobre un blues mayor en La, vamos a tocar la escala melódica menor de La. Por eso va a ser muy fácil recordarlo. Pero no la vamos a tocar en La, sino en el cuarto grado, en Re. Y esto es posible porque uno de los modos de la escala, el cuarto modo de esta escala, es lo que se llama el dominante lidio. Y el modo está compuesto por su primera, su segunda, su tercera mayor, es un modo mayor, su cuarta aumentada, por eso es lidio. Todas las escalas lidias tienen la cuarta aumentada, lo que le da a las escalas una sonoridad, un ambiente mágico, ¿no les parece? Luego tiene la quinta justa, la sexta, la séptima menor, que es lo que hace que el acorde sea dominante. O sea, es un acorde lidio, es una escala lidia dominante. Y por eso, nuestro acorde de cuarto grado, que es un acorde de dominante, le puede dar un gran color ese pequeño dato de que sea lidio. Esto. Esta es la primera aplicación que vamos a ver. Para lograr tocar ese modo sobre la escala, no hay que prenderse la escala lidia. Lo que hay que es utilizar al principio solamente lo que les dije hace rato, que es la escala melódica menor de La. Si nosotros tocamos esta escala, estamos implicando naturalmente este acorde. Vamos para allá. Tocamos blues sobre este primer grado, todos los cuatro compases, pero cuando llegamos al cuarto tocamos la escala melódica menor. Tono muy moderno, muy angular a la improvisación, que al mezclarla y al contrastarla con las frases de blues tradicionales le da un sonido muy particular. Y si escuchamos con cuidado a representantes del blues más contemporáneo, nos daremos cuenta que hacen mucho eso. O sea, mezclan el idioma natural, lógico, parte visceral del blues con estos detallitos del jazz que le dan un tono particular. El segundo uso de la escala melódica menor que vamos a ver hoy no está en la tonalidad, o sea, no está en La, como el caso del anterior, sino está en La sostenido, simplemente medio tono hacia acá, hacia arriba. Bueno, esa escala tiene, toda escala melódica menor tiene en el séptimo modo, o sea, la escala que empieza en su séptima nota,
tiene un carácter muy particular, es la escala alterada. Es una escala que tiene todas las extensiones de nuestros acordes alteradas. Es un acorde muy inestable que pide a gritos resolverse en lugares. Como nuestra armonía, la armonía de blues, ya tiene acordes dominantes como su tonalidad. Es una tonalidad, ya lo he dicho en otros videos, en movimiento. La idea de ponerle más, hacerlo más dominante, por decirlo de alguna manera, más lleno de tensiones, va a hacer que su solución sea mejor recibida. Curiosamente, el cuarto grado de una escala de blues podría ser, si fuese el acorde tónica, voy a tener a la como su acorde dominante. Entonces podemos jugar, y es un juego que se hace con mucha frecuencia, a que los primeros tres compases estamos en un modo bluesero, ¿no? En la posición bluesera de nuestra palanca de velocidades. Pero cuando llegamos al cuarto compás, cambiamos de velocidad y le metemos, lo hacemos un acorde dominante para ir a un supuesto primer grado, que en este caso sería nuestro cuarto grado. Bueno, eso lo podemos lograr si hacemos que este dominante sea más dominante, o sea, tenga más dominancia. Y eso lo logramos si utilizamos el acorde alterado, alguna de sus las versiones del acorde alterado, que hay tantas. Bueno, resulta que de la escala melódica menor de la sostenido, su séptimo modo es la alterado. Y entonces podemos jugar a generar tensión poco antes de llegar al cuarto para resolver en el cuarto, y el efecto es muy muy agradable. Vamos a escucharlo. Como hace rato, como hace un momento, tocamos frases de blues, todos los primeros tres compases. Pero cuando llega este cuarto, se toca la escala melódica menor. Y caemos en el cuarto grado, y es de una sensación de gran satisfacción. El resto de la vuelta seguimos tocando nuestro queridísimo blues. Posibles usos que puede tener la escala melódica menor dentro de una improvisación de blues tradicional para darle un carácter diferente, más contemporáneo, más angular, con una influencia del jazz, como podríamos distinguir si escuchamos a Larry Carlton o a Robin Ford o Curt Fletcher. En algunas ocasiones podemos entender que su sonido moderno
viene de por acá. A pesar de que están tocando blues todo el tiempo, de repente llegan esas frases y uno dice, ¿qué hizo? Que se oye tan bien. Bueno, son cosas como esta. Por supuesto, yo se les acabo de enseñar en una sola disposición para hacerles la vida más fácil. Yo pienso que si estudiamos algo fácil, lo memorizamos, luego podemos irlo expandiendo. Me parece un error empezar a estudiar la escala melódica menor por todo el diapasón antes de aplicarla. Apliquémosla con estas dos disposiciones y luego vayámosla entendiendo poco a poco. Por supuesto, la escala está en todos lados del diapasón, se puede utilizar en todas partes y se puede utilizar de muy, muy amplias maneras. Si su creatividad se los permite, ustedes van a poder encontrar sus propias fórmulas dentro de la escala para poder aplicarla. Y bueno, para finalizar el video, vamos a hacer un ejercicio final, que es una suerte de meditación que yo siempre hago, que me resulta sumamente útil, una suerte de meditación, en la que vamos a escuchar contra un sonido, con lo que se llama una nota pedal, vamos a estar escuchando un la todo el tiempo, en un dron que yo tengo aquí en un pedal que se llama Freeze. Pero les voy a dejar en la descripción la liga para que puedan hacer el ejercicio ustedes si es que no tienen un pedal como este, con unos drones de chelo. Les voy a dejar el drone de chelo de la para que ustedes puedan trabajarlo allá donde estén. De lo que se trata, entonces yo pongo el pedal, nos relajamos y empezamos a escuchar cada una de las notas en su diálogo con la tónica, para ver y encontrar verdaderamente su dimensión, porque cuando dialogan los sonidos con sus tónicas es cuando se empieza a despertar la verdadera personalidad de cada nota. Así que vamos a hacerlo. Escuchemos la nota, no la demos por sentado, esa es la, es un la que tiene una sonoridad muy característica en este caso. Parece el chelo de un dron. Yo parezco escuchar un arco frotando una cuerda. Poner atención a los sonidos, más allá de a su altura, cuando escuchamos su textura, cuando escuchamos su dinámica, sus ondulaciones, podemos entrar con más por la puerta grande al sonido y a la personalidad de la nota. Por eso pienso que debemos poner atención y tratar de estar presentes. Algunos puedan pensar esto está muy esotérico. La verdad no se trata más que de eso, de obligarnos con este ejercicio a estar presentes ante el fenómeno auditivo. Ahí está nuestro la. Vamos a tocar ahora nuestro la. Nos podemos dar cuenta que es armonía perfecta, consonancia perfecta. No sé si armonía, pero consonancia perfecta, sí. Es la misma nota. Siempre digo que la primera es la nota mirándose en el espejo del sonido que tenemos de fondo. Luego nos vamos a la segunda, que es exactamente lo contrario. Es evidente que esta es otra nota. Hay una gran tensión entre estas dos notas. Esta ya no somos nosotros, no es la nota viéndose en el espejo, es la nota viendo a otro. A otro con el que puede tener una relación, por supuesto. Es parte de la misma tribu, de la misma escala. Todos en la escala son amigos. Pero este es un amigo con una personalidad muy característica. Escuchémoslo con cuidado. Escuchemos cómo los armónicos retumban unos con otros. No sé si alcancen a escucharlo hasta allá. Luego viene la tercera, que es
la nota más armónica desde mi punto de vista, o la tónica. La tónica y la tercera no son la misma nota, evidentemente, pero son dos notas muy compatibles. Esta es una nota muy armónica con esta. Es la nota que más carácter, desde mi perspectiva, le da. Muy diferente a la segunda, que también se llama novena en algunos contextos. No voy a abordar ese tema ahorita, pero en contextos armónicos esta nota puede ser, según su posición en la octava, la segunda o la novena. Escuchen el carácter, es muy satisfactorio. Cuando uno viene de tensión y resuelve la tercera, es muy, muy, muy satisfactorio. Ay, no, es mi hermano o es mi padre, ¿no? A veces nos pasa, ¿no? Cuando vemos fotografías, que si no soy yo, ah, no, es papá. Lo mismo pasa con esta nota. Carácter, la tercera. Relación. Homonimia, quizá. Tensión. Thank you.
te lo hagan cada vez que estudien una escala. Y después hacerlo que improvisen un poco, que creen melodías basados en lo que se acaba de experimentar. A esa nota, a la nota, el piso, el mundo en el que nos movemos, este la, con estas características, con esta organicidad. Después de un momento lo cortamos y damos por terminada la sesión. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse al canal, déjenme algún comentario. Estas tres cosas me ayudan muchísimo para poder seguir haciendo videos. Que me den un like si es que les gusta, suscripción si es que les apetece y un comentario si es que les viene bien. Y si eso fuera poco, se meten a Spotify y me dan un seguir, yo seré el hombre más feliz del mundo. Nos vemos en la próxima. Thank you.